Los penales como el Rossi, si un jugador va a tener penal. Si vos pateás el penal y pegas el palo, si no la toca el arquero o un jugador del cuadro rival, no podés volver a pegarle a la pelota. No hay historia. ¿Cómo lo dejaron patear los tres penales, vos? Después que patea dos, imposible que te dejen patear otro. Patear un penal no es nada fácil, ¿eh? Hay 11 metros, no 11 pasos de distancia a la línea de gol, el arquero grande, el arco se achica. Sí, lo que está bueno de repente es ver el penal. Sí. Capaz que patearlo y caminando de la mitad de la cancha, sobre todo esa caminata, divertido. Pero verlo, aunque la FIFA lo quiere prohibir. Dijo Blatter cuando estuvo en Uruguay, dijo... Y medio tristón lo de la FIFA, ¿no? Porque es divertido, porque algunos la tocan para el costado, otros le pegan de rabona. A mí me entretiene ver un penal. Bueno, hay quienes dicen que los goleros tienen todo para ganar en la definición en los penales. Y tenemos dos invitados para hablar de penales. No goleros. No. Uno que pateó más de 100 y otro que no sé si llega a 5. Bueno, Lorenzo Carrapse en Colombia, que estuvo en Junior, en Atlético Nacional. La gente del fútbol lo conoce histórico, mucho, Lorenzo. Histórico, Lorenzo. 34 penales atajó en Colombia, un récord. Y arrancamos así el programa, si te parece. Vamos arriba. Buena ropa, ¿eh? Dale, gracias. Bueno, a veces cuando... se te presenta la posibilidad de un penal, a veces uno lo estudia también. Cuando vas a enfrentar a un equipo, como arquero, sabes o mirás todo lo que el equipo rival hace, entonces quién ejecuta los penales, para dónde los ejecuta. Por supuesto que siempre en el momento que lo vas a ejecutar, a veces capaz que te la cambia. Yo, por ejemplo, lo esperaba, lo miraba, cómo se paraba y ahí me la jugaba. Entonces ahí te da la posibilidad de poderlo atajar. Como entrenador, a veces vos tenés en la semana estás trabajando, el que le pega mejor, a veces el goleador, que es el que se tiene más confianza para hacer el gol, o vos necesitás que tu número 9 haga goles, o sea el goleador, entonces lo pones a tirar penales. Mayormente siempre es el que define. O si no, también la persona que le pega mejor a la pelota o que tiene más frialdad, en la semana vos lo trabajás y ahí te da la posibilidad de cuando vos de elegir a quién es el que vaya a ejecutar el penal, ¿no? Amir, bueno, ya estamos en el living acá sí. Recibiendo a Marcelo Tejera y Tabaré Silva, los ex compañeros. ¿Se conocen? Sí. Algo. Alguna cosa estaban contando, ¿no? De esas viejas historias del campo de juego. De defensor, sí. De la... Que quedan. ¿Pateaba algún penal Tabaré en defensor, no? Pateaba, sí. Medio entreverado salía de penal, pero lo pateaba el Taba. Claro, pues. Tabaré en el 97, sí, por eso. Pateó penal. ¿Ah, o sea que ya habían descartado a todos. No quedaba más nadie. ¿Cómo fue no esa historia? No quedaba más nadie. En el 97 que teníamos esa racha de que errábamos todos los penales. Empezó a cambiar el Tato. Era. El Tato empezó a cambiar y quedaba yo. Porque aparte me ganó el Tano a mí, se estaría mal. El Tano Gutiérrez me ganó a patear antes que yo. Y el Tano contra Liverpool, penal a favor nuestro, y el Tano... La colgó. Tenía un amigo allá. Y después se le atrevió a pegar yo. ¿Y cómo le pegaba? ¿Fuerte al medio? ¿Fue gol ese día o no? Yo después de ese partido empecé. Sí, yo hice los goles allá, que salimos campeones. Y fue contra Racing, que atrajaba a Viera. Y después ahí le entra a pegar hasta que le erré. Después le erré, otra vez, y no cambio. Fue contra Rentista, que le erré en el Charrúa. ¿Y ese primer penal que te tocó, cómo fue? Ah, le pegaba fuerte. Fuerte saliera al donde saliera. Sí, que no se me levantara. Después me agrandé un poquito, entré a pegarle contra el palo. Y después después me la taparon. Pero te agrandaste. Chavo. Sí, le entré un poquito más de calidad y nada. Pero el momento ese, Marcelo, ¿es psicológicamente afecta o no? ¿El penal? Sí, cuando agarrás la responsabilidad de tus compañeros, del equipo, la pelota a 11 metros... Lo que pasa es que el que patea el penal sabe que lo podés cerrar y aparte, ponele en mi caso que no soy de patear el penal fuerte, tengo que tratar de, si la voy a tirar un palo fuerte, no a reventar, digamos, y tratar de colocarla lo mejor posible para que no llegue. Y alguna vez se la querés colocar tanto que se te va o pega en el palo. El riesgo lo tenés. A mí,
Me acuerdo cuando recién empecé a jugar, que tenía 16, me dieron los penales. Fue el peor penal de mi vida, porque jugamos contra Huracán Buceo de local en el Francini. 1-0 perdiendo. Penal en la hora. Lo agarro, voy a patear y podrás creer que antes de llegar le pego al piso y la pelota va haciendo zapito. La agarra el golero así, termina el partido. Se lo llevaba al golero de Huracán Buceo nadando. ¿Sabes cómo me hicieron? Te querías morir. Claro, porque le fui a pegar y le entré mal. Así arrancaste con el tema. Así arranqué. Pero tiene que ver un poco, Diego, planteaba el tema de la caminata esa, ¿no? Que aparte ahora que es retransmitida por el mundo entero en 17 cámaras, cuando el jugador sale de la mitad de la cancha y tiene sí, que... Sí, sobre patear, todo la definición, tiene que patear, ¿no? Ese penal. No el penal dentro del partido, sino la definición cuando... Ah, creo que la más complicada. 40 metros, 30 y pico de metros. ¿Eso les tocó alguna vez? Sí. Sí, en la Copa con Defensor y después con la Sub-23 allá, un torneo preolímpico en Punta del Este. Y nada, sí, vas pensando a ver qué es lo que haces. Y a mí, particularmente, creo que si se achica el arco, se achica el arco. Se achica, ¿no? Sí, a mí me pasaba eso. Pero, bueno, es la confianza también. Creo que va más allá de la calidad técnica que puede tener el ejecutante, también es mucho la parte mental. Pero tenés que elegir antes, de repente, como para no dudar. Ya salí delante de la cancha. Yo en una época, sobre todo en España, empecé a mirar al arquero. Y claro, lo que pasa es que hasta el último segundo, si el golero no te conocía, se tiraba de cabeza y la tocabas un palo y era gol. El tema era cuando el golero se daba cuenta y te esperaba y yo iba con un palo en la cabeza, que ya sabía que si no se movía se la tiraba a la derecha. Y ahí convertí más de lo que erré. ¿Necesita mucho ejercicio eso? El ejercicio en el penal para práctica, mí no existe, ¿vos? Porque no tiene nada que ver. Porque vos, vamos a patear ahora 20 penales al Francini y capaz que te hago los 20 penales. Poné 30 personas atrás que grite. Sí. En la situación del partido no tiene nada que ver. Para mí el penal no se entrena. Vos podés entrenar tirándola contra un palo o tras el otro. Le es otorgado un penal a Brasil. Zico es experto. Platini se dirige a ejecutar el penúltimo penal para Francia. Cumple 31 años. Hace poco acá en Uruguay dijo que él no estaba de acuerdo con la definición de penales, que era una cosa que no le parecía que... O sea, que estaba bueno para terminar, ¿no? Fue en el 82 en España, en donde por primera vez en un mundial apareció la definición por penales. Antes era por sorteo. ¿A usted le parece que está bueno que sea por penales? De alguna manera hay que terminar los partidos, no puedes hacer... A mí verlo me gusta la definición por penales. Yo prefiero penales y no sorteo. Claro, yo también. Sorteo una monedita más frío y aparte creo que es más injusto que la definición por penales. Sí. ¿Pero les parece divertida o es estresante la definición? No, es divertida. A mí me gusta cuando la si no estás mirando. Pateando, es divertido, ¿eh? Ahora que lo ves por la tele, claro. Sí. Pero si cuando lo ves de afuera, está bueno. Cuando estabas ahí, sí, se ve que se iba complicando lo que era la tanda de penales. Sí, tan divertido. En un clásico que el Chino Recoba hace un gol, me acuerdo que después le hice una nota y le pregunté por el penal. Y dice, te lo regalo, no es para cualquiera patear un penal. Pero no es para cualquiera. Hay que patearlo. Claro, hay que asumir la responsabilidad, pero no es para cualquiera o es cuestión de temperamento y pararse adelante de la pelota y darle. Yo creo que no es para cualquiera. No. Estamos hablando de definir torneos, campeonatos. Sí, situaciones límites. No, situaciones límites. Hay goleadores que no quieren patear penales. O algunos jugadores que sale el tema del cordón cuando hay que elegir o no. Yo creo que la mayoría los quiere, digo. Yo me acuerdo de los que han pateado más penales acá, que fue Bengochea, que pateaba. Bengochea habrá pateado 50 penales y habrá ganado 4. Sí, sí. Cuando vos jugás en un equipo grande, Bengochea o un delantero goleador, lo tenés que patear. No es que. Lo tenés que patear aunque lo errés. Un caso de Palermo, estaba Palermo y Riquelme. Y Palermo agarraba y pateaba. Y vos me decís que.
Palermo sí, patear no es uno de los que patee bien, sí, pero los hace. El mellizo Barros Esqueloto lo mismo. También. Vos lo mirabas y no pateaba bien. Porque de pronto o le pateaba fuerte al medio o le pegaba tres dedos y después sí. La pelota terminaba en el ángulo. Pero los hacía. El manteca. El manteca la tiraba. Y en la Copa América Uruguay, el pelado casi le terminó definiendo la tanda, ¿no? Sí, con Argentina. Sí, le tenían fe cuando lo vieron al pelado. Sí, no, porque viste que está ese prejuicio de que el zaguero. Al revés, pero vos fijate, analizá todas las tandas de penales. De cinco, dos o tres son zagueros. Y vos decís, no le pegan ni a la pelota bien y son goles. Muchas lo seguro. Sí, sí. Fíjate lo que dice Bianchi, el otro día estaba, no sé si lo viste vos, que había un. Dice que él en la definición por penales, que Boca ganó como tres o cuatro finales de América, dice que había uno que siempre se le ponía atrás. Cuando, entonces, ese sabía que no quería patear, entonces él los miraba a los ojos, al que sabía, no elegía si pateaban bien o mal. Los miraba a los ojos y él se daba cuenta si lo tenía que patear o no. Y las ganó todas las definiciones por penales. Sí. Bueno, hagan memoria porque ahora vamos a seguir conversando del tema de los penales, pero un poco los aspectos, lo que hablamos, todo lo que forma parte de ese momento en donde va el jugador a patear el penal. Diego estuvo con un psicoanalista para hablar del tema y también con Ostolaza, que pateó, no el último, porque el último creo que fue Tony Gómez, ¿no? Contra PSG. Sí. Pero sí el penúltimo en esa definición. Bueno, Jorge, ¿cuánto de psicología tiene el momento del penal en el fútbol? Me imagino que bastante. La técnica es una parte, pero la convicción y lo que esté jugando emocionalmente en el sujeto, me imagino que es un gran porcentaje. Yo no sé las décimas de segundo antes de patear el sujeto en que piensa. Tampoco fui jugador de fútbol como para saberlo. Apenas he jugado el fútbol, pero en forma amateur, ¿no? Pero me parece que influye el momento en que el sujeto se encuentre. Se encuentre en su vida, se encuentre con confianza, sin confianza. Me parece que el momento de patear el penal, el sujeto está solo frente a... Ya no importa tanto el grupo, el partido que hizo. Y ahí me parece que empiezan a operar elementos de la estructura del sujeto, es decir, de su personalidad. Cuando digo la personalidad, no es que sea una personalidad fuerte o débil. Son los elementos que están jugando en ese sujeto y en ese momento y en esa circunstancia de patear un penal, ¿no? Es decir, yo creo que debe ser muy difícil patear un penal en una final, tener toda la responsabilidad arriba. Bueno, hay que ver cada uno cómo carga con eso y indudablemente la historia de ese sujeto, su historia vital, debe estar presente también en el momento que patea. Que patea esa pelota, ¿no? La exigencia, el grado de exigencia que tiene, qué pasa con la culpa con ese sujeto. Es decir, hay una cantidad de variables que me parece que inciden justo en ese momento, ¿no? Y en esa coyuntura de su vida que realmente debe ser muy fuerte, ¿no? Muy bien. Pelota. Bueno, Vasco, ¿qué tema el de los penales, ¿no? Es mucho de psicología, es mucho de... ¿Viste que dicen suerte y verdad? ¿Hay de eso o no? Sí. Si te doy mi opinión, yo te diría que hay que saber patear, hay que tener personalidad para patear, hay que tener frialdad también para patear, que yo no la tenía realmente. Realmente no me gustaba patear penales, no me sentía seguro y también tenía en los planteles jugadores que pateaban mucho mejor que yo, entonces como que yo me lavaba las manos en ese sentido. Porque el trayecto que se da entre el... Eso es lo complicado, ¿no? ¿Cómo desde... te va carburando la cabeza? Claro, cuando te pones mano a mano con el arquero, el arquero parece gigante, desde mi punto de vista, ya te digo, y el arco chiquitito, y eso hace que bueno, te cueste patear a una punta, por ejemplo. A mí, por lo menos, me pasaba eso. Yo tenía miedo de errarle el arco. Y entonces, por lo general, cuando pateé fuerte y al medio o al costado, pero que fuera adentro el arco. En la final, bueno, tal vez... Ese día fue un día que yo tuve suerte, y no solo por el penal, sino también por lo otro, ¿no? Yo ahí iba convencido que es lo que iba a hacer. Ya cuando salí, dije, bueno, yo le pego fuerte. Sí, sí, yo le pego fuerte y que salga lo que Dios quiera. Y eso fue lo que hice. Me imagino que hay otra gente que sabe, ¿no? Tenemos el caso de Abreu, que es increíble. Pero hay otra... Uno con características de frialdad, ¿no? Claro, claro, con otras características que pueden amagar al mirar al arquero, algunos amagarle. Hay cantidad de situaciones que realmente cuando uno los ve, realmente los admira muchísimo porque tienen esa facilidad para saber sobrellevar ese momento que es de una adrenalina impresionante. Tony en ese partido no iba a jugar él, iba a jugar... Soca se lesiona porque le salen unas ampollas en los zapatos. Ya ve que se veía que eso estaba ya armado para que... Cosa del destino, ¿no? Cosa del destino. ¿Eh?
Tomá. Muy bien. ¡Ah! Muy bien, Fede. Pará. Esa te la filmaron, ¿eh? Muy bien, ellos siguen conversando de cuestión de penales mientras Santiago Estolaza trataba de esconderse para que no le tocara, ¿no? ¿Alguna vez se escondieron para no patear un penal o...? Yo no pateé mucho, no hace más. Yo lo prefería errar antes de esconderme. Claro. Claro. Sí, demuestra un poco también el temperamento, ¿no? Asumir la responsabilidad. Que hay que asumir, uno tiene que asumir la responsabilidad, sí, y patearlo. Lógico, de los que pateé, hice más de los que erré. Pero vos tenías el uno en tu equipo, o sea... Sí, sí. No, aparte la agarrada. Iba, ya tenía que pateaba y si iba a otro país, me acuerdo en España tenía un marroquí que le pegaba muy bien y estaba esperando yo que errara y no erraba y erró uno. Y aparte compartía conmigo la habitación y digo, Najim, ¿me dejás patear uno? Y fui y lo pateé, fui ese que lo pateé, que lo miré al arquero y se tiró cabeza acá y la tiré acá. Y lo miré y le di la mano y me dijo, bueno, empecé a patearlo vos de vuelta ahora y empecé a patear yo. ¿La picaste alguna vez, no? No. ¿Picarla no como Abreu? No, 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 porque prefiero tirarlo a un costado. Prefiero toda la vida tirarlo contra una punta o de última engañarlo al arquero de que él se tire antes. Vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes. Y no se asusten, que la marea ayudará. Les pido que recen. Vos que sos entrenador, ¿cómo seleccionás al pateador? ¿Lo conversás antes? ¿Lo deciden ellos? ¿Lo elegís vos? No, lo elijo yo. El tema también, saber, como decía Marcelo, como entrenador, te fijas también en jugadores que puedan venir nuevos, que pateen penales, que estén acostumbrados a penales. A patear los penales, obviamente que los conviertan. Y en eso te fijas. Y acá, el otro día lo pateó... Chino. El Chino, porque aparte lo entrenamos un poco, más allá de que coincido con él, de que no es lo mismo entrenar, lo puedes hacer todo en una práctica, pero después con el entorno, con los jueces, con la atención que tenés en ese momento... Cambia. A ese lo cambia y mucho. Pero generalmente veo los que ya están acostumbrados a ese tipo de presión. Momento del penal. ¿Qué tomas en cuenta cuando viene un delantero a patear? Como un jugador. Y si vos lo conocés de antes, más o menos sabés para dónde te va a tirar. Tirate para un lado, para el otro. Pero si un jugador que no conoce, te fijaba menos en el perfil de cómo se para, todas esas cosas. Y bueno, tenés que tirarte a un lado, adivinar sí o sí, jugártela a un palo o quedarte parado. Porque hoy en día no podés esperar que la pelota salga y después tirarte porque va demasiado rápido, el arco muy grande y no te da el tiempo para reaccionar. Y bueno, si se para medio muy, ponle un derecho, se para muy contra este lado, sí. O sea, más bien yo me voy a tirar para la izquierda. Porque que me la cruce, si paga muy perfilado para ese lado, que me la cruce va a ser, creo yo, que es muy más difícil para él, ¿no? Bueno, llegamos al punto penal, un lugar en el que no todos quieren estar, cuando tienen que patear con un estadio lleno. ¿Qué tomás en cuenta para un penal? ¿Llegás a patear? ¿Tomás en cuenta el arquero? ¿Ya elegís el lugar cuando venís caminando? Sí, la verdad que el arquero lo tenés que tomar en cuenta desde antes. Con esto del internet puedes fijarte si hay algún penal que ya haya atajado, cómo se mueve antes. O... Si se tira para un lado o para el otro. Claro. Si hay que asegurar el partido, o sea, vas perdiendo 2-1, minuto 89, ¿cómo le pegás? Fuerte. Fuerte, a donde salga. Y al diome. Si es al medio, mejor. Y bueno, tenés que asegurar el partido y hay que ganar, es lo más práctico, creo. Va a patear Mastriani. ¡Gol! El más festejado, ¿cuál fue para vos, Marcelo? Por ejemplo, el penal que más festejaste, ¿te acordás? ¿El pateado mío? ¿O el...? El que elijas. El pateado mío, me acuerdo uno muy... Aparte me tocó patear dos penales en la hora. Tres. Ese que erré y dos que hice. Uno en la cancha de Racing. Ese te quedó el de 16 años. Sí, claro, muy joven era. Y después uno en Colonia que se armó un lío. Me acuerdo que Lugano me pega una patada y cobran penal y decían contra que no Plaza. Había sido penal contra Plaza ya. Y en la hora,
Y yo estaba muerto, así a 45 grados en Plaza Colonia, me había marcado hombre a hombre todo el partido. Uno que era, me acuerdo, tenía una fuerza en los brazos, no me acuerdo ahora cómo era el nombre. ¿Lateral no? No, el jugaba en el medio, parecido a Aparicio, pero no era Aparicio. Candia. Candia, bueno, el mono. Candia. ¡Ah, mono una Candia. Fuerza tiene, no me lo podía sacar! Penal en la hora y dije, lo voy a patear al medio fuerte. Y me puse así bien, sin carrera, estaba tan cansado que ni tomé carrera, me acuerdo. Dos pasos. Y miré allá y le tiré al medio gol en la hora, terminó el partido. Ese es el ese que me acuerdo. Por eso míralo, ¿para dónde, o sea, para dónde vas, mirás, el arquero está pendiente de eso también. Algunos claro. ¿Hay algo de eso, cómo te perfilás? Si vas muy de frente a la pelota va para un lado, si vas... El que decide es el pie a último momento. No hay mucho estudio. Pero los goleros estudian también eso. Eso también, a veces que ves donde la pateen, por ejemplo, lo que pasó en el con Tevez. La empresa que trabaja con el maestro dijo que los penales importantes en los que definían cosas la pateaba ahí. Y esa fue la información que le llegó a. De Quisanaro, sí, la empresa. Exactamente. Son esas cosas y ahora con el tema de tecnología. Pero también, el arquero alemán, ayuda para la información. Sí, el arquero alemán. Sacó la listita. Ahí está, sacó la lista. Son cosas que ayudan. Sí. Igual con la lista de los arqueros, por ejemplo, Marcelo estaría muerto para un penal de Tabaré, ¿no? Porque es imposible que estuviera ahí. Está, pero él estaba bien, como te decía. Él los primeros dos los pateó fuerte. Al tercero ya agarró confianza y cuando esperaba la tocaba así. La hacía Silva Cantera cuando jugaba. ¿Vos qué esperabas de Silva Cantera en la mitad de la cancha? Que le diera un uñazo la tirara al tren fantasma. Cuando todo el mundo pensaba eso, ¿qué hacía Cantera? Amagaba a hacer y se daba vuelta hasta que vendía Coca-Cola y enganchaba. No se la sacaban nunca. Se dio cuenta cuando ya se estaba retirando. Pero se dio cuenta. ¿Dónde vieron la definición de Uruguay, de los penales con Ghana? Porque fue como la última gran dramática de la selección, ¿no? Bueno, la Argentina también. Yo la vi en mi casa. ¿En tu casa? En la familia ahí. Y realmente fue algo muy complicado. Hay gente que no la ve la definición. Que dice, veo hasta el baño. Por ejemplo, mi viejo es esos tipos, se pone tan nervioso que desaparece frente a la tele. No, yo la vi. Ustedes aguantan ahí, no los tensionan. Yo la miro. Si no hay un familiar o alguien que quieras mucho que te los nervios. Ah, pero algún cuadro que no querés que pierda. Juan Castillo no se desmayó, no fue en ese partido, se desmayó en el Mundial. De repente juega tu cuadro, no querés que pierda. No, yo he mirado, he visto todo. Inclusive cuando estaban en la Copa América, cuando definimos con el gol del Manteca, la vi, que estaban en la Mutualista. El penal. ¿Es la situación límite por excelencia del fútbol o hay otra situación límite a nivel de la alta competencia en el fútbol que sea también complicada para que el futbolista conviva? O sea, digo, el penal es una situación límite, ¿no? Donde enfrentan una situación. La enfrenta un jugador. En 18 que hay. O sea, que no es. Yo creo que el penal no es algo tan importante para lo que puede ser todo un partido de 90 minutos, que alguna vez estás 7, 8 partidos que no te cobran un penal. Que tenés una racha que no te cobran. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora otro informe, porque también está el tema de si, un poco lo planteaba Marcelo, la probabilidad del penal. ¿Se puede analizar matemáticamente el penal? Y fuimos a buscar un profesor de matemática para ver qué nos cuenta, si se puede o no. Bueno, ¿y qué variables podemos tomar? Vos hoy me comentabas de dos personas, ¿no? Dos sujetos que tenemos en esto de los penales. Efectivamente, y desde el punto de vista de cada uno, las cosas se pueden considerar en espejo. Tanto el conocimiento que tengamos de los actores, que cada uno de estos actores tengan del otro, como el conocimiento del escenario en el cual transcurre el episodio, nos van a dar datos para cuantificar, para medir, para asignarle a cada una de las regiones del arco una probabilidad. Es decir, si nosotros dividimos el arco en la parte de arriba, la parte de abajo, para ir de una forma un poco grosera, ¿no? De hacer la división y el centro del arco y cada una de las de los laterales, es decir, tenemos 6 posibilidades. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros de hacia dónde va la pelota? Si no tenemos ningún conocimiento, aparentemente cada una de las 6 regiones del arco tendría la misma probabilidad, es decir, un sexto para cada una. Esos conocimientos previos le pueden cargar a cada una de estas zonas una probabilidad diferente, ligeramente distinta. Ahora, teniendo en cuenta todas las variables, ¿se puede hacer una cuenta final? O sea, ¿se puede decir hay un porcentaje o qué porcentaje tengo para convertir un gol? ¿Para que me lo ataje el golero? Para ayudar al maestro. Sí, sí. Por las dudas, si tenemos que jugar otra vez contra Australia o contra otro equipo. Es poca la contribución que podemos hacer desde acá. Ahora, sí, si tenemos un dato de espionaje en las concentraciones o en los partidos, entonces ahí sí podemos a cada uno de los arqueros con que se enfrente la selección uruguaya asignarle probabilidades para patear, para que nuestro artillero patee mejor los penales. Y de la misma forma
desde el punto de vista de Suárez, de Forlán, de los que estén encargados de tirar nuestros penales, conociendo quién es el arquero, tenemos mejores datos para patearlo. Hoy me hablabas de una cuenta, de hacer una cuenta. Sí. ¿Cómo sería esa cuenta? Recién la hicimos, la cuenta. Nosotros teníamos un universo de 6 posibilidades, entonces un sexto para cada una de estas partes sería razonable si no conocemos nada. Sí. Ese sexto es lo que dijimos aproximadamente la mitad del 33%, el del 17% aproximado. Pero con las estadísticas, entonces, si nosotros conocemos para cada arquero cuántas veces se tiró para atajar la pelota en el rincón inferior derecho del arco, y conocemos cuántas veces se tiró, ahí sería el cociente de las veces que se tiró sobre el total de veces que se tiró. Y eso puede desviar un poco ese sexto, ese 17%, para que sea más probable un rincón que el otro. ¿Para el penal sirve la frase esa, la última que les hago? ¿El arquero tiene todo para ganar? ¿El que gana es el arquero, si lo ataja? Sí. ¿Es como que el jugador está obligado a hacerlo? Depende de la jugada. Si la macana se la mandó el arquero, no. Si el penal lo hace el arquero, no. Digo, por ahí tiene más que tratar de subsanar el error. Pero sí, es el que menos tiene que perder, porque si se lo hacen, nadie le va a decir nada al arquero. Claro. Sí, yo también coincido. El que tiene más para ganar es el arquero, el pateador. Obviamente que cabeceaba más ventaja, porque sabe dónde va a ir la pelota. Claro. Más o menos estaría más preparado. Es el que elige, ¿no? Es el que elige la situación, el que define la situación, derecha, izquierda, arriba. Ah, se me vino una pregunta más a la cabeza. Hace todas las que quieras, Diego. No, tiene libertad para hacerlo, estamos corto de tiempo. El penal, viste, pasó al Real Madrid en la Liga Europa, que Cristiano Ronaldo quedó sin patear. El que mejor patea, si patea último, va primero, va en el medio, va último. ¿Hay alguna ley, alguna regla en el fútbol no escrita que...? Siempre ponen el primero, el segundo, el primero y el quinto. Digo. Yo lo pongo tercero, que es donde hace el crack. El mejor tercero. Yo, digo, hay otros entrenadores, obviamente cada uno, digo, pero yo porque es donde hace el crack, para ver, bueno, para qué estás y ya vas. Pero, es relativo, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos y bueno, Marcelo sigue jugando al fútbol 7, así que si te falta un enganche... Ya estamos hablando, estamos aparte, hablando. Dice que los penales en el fútbol 7 los palos con el pie. Todos adentro, ¿no? Ahí es mucho más difícil, ahí hay que hacerlo. Se achicó el arco. Ahí se achica, de verdad. Ahí el fútbol 7 está complicado. Bueno, gracias por estar y gracias, aprendimos un poco más de los penales. Gracias. Nosotros venimos en un ratito para el cierre. Muy bien. Você vê a concentração do menino Neymar aos 18 anos. Já está autorizado o Neymar. Partiu para a bola o Neymar, de pé direito, defendeu Lee! Portuguese goalkeeper Ricardo got a hand to it. It's Zinedine Zidane here. Oh! It crossed the line, it's a goal. Pro Gran divino, Boom. Divino, así te veo. Impresionante. Divino. Qué disfrute. Y te veo que terminaste, pero así. Sí, bueno, no me saco más cosas porque estamos al aire, ¿no? La camiseta sucia de jugar en la cancha del partido. Sí. Bueno, Pro Gran Boom, ¿eh? Si usted se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo tiene que hacer la gente? La dirección de mail es campodejuego@tnu.com.uy. Está acá abajo en pantalla. Y si usted tiene Twitter y no es como Martín Franco, que no tiene Twitter, pero que seguramente por ahora no, cuando termine el ciclo de Campo de Juego y lo tenga, usted nos tuitea a @campojuego para estar conectado por tweet. Exactamente, señores. Si ustedes quieren cursos de las nuevas tecnologías, lo puede hacer con Diego Tavares, que también, maneja también, espectacular esas herramientas. Y si les gustó este partido que vivimos en el día de hoy, el próximo encuentro va a estar mucho mejor. Olvídate. Mucho mejor. Cerramos entonces Campo de Juego, si te parece. Hasta el jueves que viene. Chau, chau. Gracias por estar.